Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este programa del Submarino del jueves día 15 ya de octubre. A escasas 48 horas, menos, porque el partido en Valdebebas, en el estadio Alfredo Di Stéfano, está programado para las 6:30 de la tarde del próximo sábado, con lo cual son las últimas horas. Mañana ya vendrá la rueda de prensa previa de Álvaro Cervera con la lista de convocados seguramente para el viaje a Madrid. Pero el Cádiz Club de Fútbol y sobre todo la afición del Cádiz cuando se sube a Primera División o cada vez que ha estado el equipo en la máxima categoría del fútbol, indiscutiblemente había dos momentos especiales. Más si cabe uno de ellos, el Real Madrid, porque es donde más aficionados hay en toda España. Después está el Fútbol Club de Barcelona, de similar potencial que los merengue, y que en este caso, a nivel de público o de afición en España, tiene bastante menos. Lo que pasa es que de hace 15 años a esta parte había una estrella que florecía o que estaba encendida casi siempre en el Nou Camp, donde iba el Barcelona, como era y sigue siendo Lionel Andrés Messi. Son momentos que todos esperan, los aficionados por un lado, más allá de los colores que tengan uno y otro, porque el aficionado del Cádiz es uno que te mira por los colores amarillos. Hay otros que son de Cádiz, algunos de ellos incluso miran por otros colores, pero bueno, de todo hay en la viña del Señor. El Cádiz que ha tenido una semana importante de trabajo, se ha podido trabajar muy bien porque el virus FIFA, se le llama, la palabra virus, la verdad que emplearla para esto es desagradable, estando el virus que el otro, el del COVID, que es realmente, pero bueno, es una denominación que se le dio a las semanas que jugaban las selecciones nacionales, como ha sido la pasada semana, donde las selecciones nacionales tenían dos partidos, clasificatorio algunos de ellos para el Mundial de Qatar, otros partidos amistosos, o sea, pero claro, son 6, 7, 8 días donde los jugadores, sobre todo las potentes plantillas del fútbol nacional, y hablo potente casi todos los de primera, no han tenido casi jugadores para entrenar porque estaban todos con las respectivas selecciones. El del Cádiz, que ahí vemos el entrenamiento de esta misma mañana, vemos a Augusto bastante recuperado después del fallecimiento de su padre, y veíamos anteriormente, y ahora también lo seguiremos viendo, a Jeremías Ledesma, el portero procedente de Rosario Central, en el que Lionel Scaloni, el técnico argentino, citó para los partidos ante la baja de Juan Mazo, el portero de la Udinese. Ahí vemos a Conan haciendo ese rondito, el que está con guantes indiscutiblemente. Y otra buena noticia es ver a Isa Carcelén también entrenando con el resto del grupo después de aquella lesión que se produjo frente al Granada en el minuto 25-26. Ahí vemos a Conan muy contento de decir que Conan volvió directamente desde Bolivia, donde jugó el pasado martes la selección argentina, en el avión privado que tiene Lionel Messi. Venían 5 jugadores de la selección, entre ellos los jugadores del Betis, como es Guido Rodríguez, el de Sevilla, como es Lucas Ocampo, y entre ellos vino directamente desde La Paz, de Bolivia, sin pasar por Buenos Aires ni tener que hacer transborde, en el jet privado de Messi, con lo cual es de agradecer por parte de la afición de Cádiz para ahorrarle ese largo trayecto de volver a Argentina y de Argentina tener que agarrar otro avión para venir a Madrid, Madrid-Jerez, con lo cual iba a ser bastante más traumático. Y ahí vemos que esta misma mañana ya estaba Jeremías Ledesma a disposición de Álvaro Cervera en general, o a la de Lolo Bocardo, que es el encargado de entrenar a los porteros. Es decir, que ayer, cuando fuimos al entrenamiento, había solamente 2 porteros, uno David Gil, al estar ya retirado Alberto Cifuente, y también el otro portero argentino que está en las filas del Cádiz B, como es Juan Flere. Ahí estuvieron Juan Flere y David Gil, y hoy se sumaba Jeremías Ledesma. Como decimos, el equipo ha entrenado
de una forma muy, muy satisfactoria durante toda la semana. Han podido hacer todo el trabajo que se esperaba. El equipo tiene una sola baja, que es la de que no ha podido entrenar en el día de hoy. Marcos Mauro sigue fuera de lo que es el grupo, con lo cual, si hoy no ha entrenado, quiere decir que ya está descartado. No sabemos lo que va a pasar con Isa Carcelén, que ahí lo vemos, que ha entrenado con botas de taco, quiere decir que ha entrenado con el grupo. Los que no están con el grupo, indiscutiblemente, salen con zapatilla, aquí le denominamos tenis, pero esos son los que van a hacer el trabajo de recuperación al gimnasio. Con lo cual, entrenamiento importante, Bobby, que se la pasa genial en cada uno de los entrenamientos, a De Canje. Y el Cádiz, que bueno, al tener ya esos 7 puntos conseguidos en las 5 primeras jornadas disputadas, le da también una cierta tranquilidad para que las cosas se hagan de una forma pausada, para que aquellos comentarios que se hicieron, y lógicos comentarios que tienen los aficionados, porque eso, de eso vive el fútbol también, de los millones de aficionados, alguno cuenta una cosa, otro le gusta otra, otro piensa que se ha hecho mal una determinada manera de hacer las cosas, otro que esa determinada manera está bien hecha. Entonces se suscitan todos esos debates públicos, y ahora más que todo con lo de las redes sociales, que ahí sí, ahí hay muchos eruditos que han salido en las redes sociales. Pero bueno, hay que adaptarse a esto. Hay un documental en una de estas plataformas digitales que habla justamente de las redes sociales y del uso, y cómo se usan. Y no es como lo usamos nosotros las redes sociales, es como nos usan a nosotros lo de las redes sociales. Ese es el verdadero problema, porque como nosotros, cada uno es dueño de usarla de una determinada manera, pero es que nos usan y nos van situando. Este es el grupo de los tal, este es el grupo de los... Y después, ¡boom!, ahí salen publicidades, fake news y toda esa historia. Pero bueno, vamos a escuchar a un campeón, un auténtico campeón, porque el Pacha Espino, Alfonso el Pacha Espino, cuando vino de Nacional de Montevideo, todos conocen el carácter charrúa, el carácter de los uruguayos, un país pequeño, con pocos millones de habitantes, pero sin embargo con ganando mundiales, ganando olimpiadas. Y ese lo hace justamente ese carácter competitivo que tienen los futbolistas uruguayos en general. O sea, después hay algún talentoso como el Chino Recoba, uno de estos, pero en general son jugadores de mucha briega, sacrificio, lucha. Aquí hemos tenido un exponente, no como jugador, sino como técnico, como es don Víctor Espárrago Videla. Y bueno, en su forma de jugar también presentaba todo ese carácter importante. El Pacha es el único lateral izquierdo que hay en la plantilla actual del Cádiz Club de Fútbol. Está entrenando con el primer equipo Mar Baró, que pertenece, tiene ficha del filial, lo mismo que Bobby De Canje. Ellos tienen la ficha del filial, pero De Canje está integrado totalmente en la primera plantilla, y Mar Baró seguramente tendrá minutos en el Cádiz B, porque es muy importante que los chicos jóvenes, entre 17 y 20 años, jueguen todos los domingos, porque muchas veces hay futbolistas que, por estar en una plantilla superior, no tienen minutos, pero ellos quieren estar ahí porque se cree que son de esa plantilla. Y me refiero, si un jugador del filial pasa al primer equipo para estar entrenando con el resto, ya se considera como jugador del primer equipo. No, hay que trabajar mucho, y aparte te hace mucho bien al futbolista crecer haciendo minutos, teniendo minutos y teniendo participación en los partidos, aunque sea jugando con el filial. Y ojo que el filial ahora está en segunda división B, o sea que ya son palabras mayores, o sea que el paso o el trampolín puede ser muy importante entre el Cádiz B y el primer equipo. Pero vamos a escuchar al Pacha Espino, y después hablaremos también, porque está el tema de Sergio González, pero vamos a escuchar al charrúa hablando hoy en rueda de prensa y bueno, contentando, cortita y al pie. La verdad que estoy muy bien, por suerte ya quedó la temporada pasada los problemas un poco, y ahora estoy muy bien, y bueno, quiero, obviamente que es importante también físicamente, y el parate también nos hizo bien para recuperar energía. Buen día, y sí, la verdad que sí, es un partido muy lindo para jugar, la verdad que si lo soñás es uno de los partidos que quisiera jugar siempre. Y bueno, pero ahora ya no es un sueño, es una realidad, y hay que tratar de competir de la mejor manera. Bueno, hola, buenos días. Y la verdad que ir a la selección sí,
Sí, es un sueño visible, obviamente, que estamos más, porque en Uruguay la segunda división la pasan poco y la primera la pasan toda. Y bueno, obviamente que es un sueño y creo que estando en primera división también es una posibilidad, pero por ahora es un sueño y hay que luchar para eso. Bueno, no, yo creo que nosotros los laterales ya sabemos más o menos el rol que tenemos y lo que tenemos que hacer. Tampoco es de hablarnos muchos antes de los partidos, creo que cada uno sabe lo que tiene que hacer y él tiene sus ideas claras y nosotros los entendemos, así que hacerlo de siempre. Hola. Sí, la verdad que, a ver, nosotros obviamente que tenemos, somos conscientes de que es un rival muy difícil, que es de los mejores de la liga y obviamente que vamos a ir a competir y a jugar por ganar, no vamos a decir que vamos a perder ya antes de jugar, así que hay que competir como siempre y jugar a lo nuestro, que creo que somos un rival incómodo para cualquier equipo. La preparación es la misma para todos los partidos, creo que obviamente que hay mejores jugadores y otros que son menos que en nombre que otros, pero creo que en la liga hay muy, muy buenos jugadores y todos los fines de semana te enfrentás contra un rival difícil, entonces tenés que prepararte igual que otros partidos y obviamente la concentración y estar bien físicamente es fundamental. Bueno, se habla de lateral izquierdo, obviamente que estoy yo solo de lateral izquierdo natural. Bueno, Jairo puede dar una mano, creo que hay compañeros que también pueden ser utilizados en ese puesto, pero a ver, no sé, no es un tema que me tenga que meter, pero obviamente siempre hace bien tener una competencia y sana como siempre y para tratar de que juegue el mejor. La segunda división es muy competitiva también, la verdad, y es diferente, la primera división es muy diferente. Estos partidos nos dio, creo que los primeros dos o tres partidos nos dio para darnos cuenta que cómo era y tratar de cometer los menos errores posible para que no te hagan gol, porque acá lo que pasa es que si cometes un error probablemente te hagan gol y entonces hay que tratar de minimizar errores completamente. Qué difícil, yo creo que Messi ya hace mucha ilusión enfrentarlo por lo que es y me gusta mucho jugar contra los uruguayos también. Sí, va a ser dura como decís y obviamente que el comienzo fue bueno porque nos tocó rivales difíciles, por más que sean todos muy difíciles, creo que nos tocaron rivales muy buenos y la verdad que el equipo es eso, lo que viene mostrando, minimizar errores como dije recién y competir al máximo que sin eso no llegamos a ningún lado. Sí, la verdad que te ilusiona todo, la verdad, porque estás jugando en primera y es como que te ilusiona todo, pero ya es, como dije hoy, es una realidad y hay que tomarla como tal y pelear por ganarle a cualquiera. Obviamente que jugar en el Bernabéu, Camp Nou, creo que en el Wanda, bueno, jugamos en San Mamés, son estadios muy lindos y bueno, hay que tratar de disfrutarlo también y con la como se debe en realidad. A mí no me gusta hablar de arbitraje ni nada, no soy una persona así y creo que es como todo, cada uno hace su trabajo y hay que dejarlo por eso y no mirar más. Ya los puntos que tenemos los tenemos y mirar para adelante siempre. Llevamos los puntos que llevamos, es complicado. Después de los partidos obviamente que pensás, en alguna jugada podríamos haber hecho algunas cosas diferentes, pero bueno, si perdimos con el Sevilla, perdimos porque hicimos algo mal, si empatamos porque nos faltó hacer algo contra Granada y al final hay que sacar las cosas positivas y tratar de mejorar las negativas. No he hablado con el cacique, la verdad, y sí, sabía que le había marcado un gol, y bueno, yo prefiero defender y que cualquier otro haga el gol mejor. Sí, obviamente, como decís, Hugo, creo que obviamente que mi forma de ser, creo, de los uruguayos o sudamericanos, somos todos muy competitivos y queremos ganar siempre, sea contra quien sea, y nos exigimos mucho a nosotros mismos y bueno, obviamente que siempre es bueno tener a alguien porque al final te aprieta un poquito más las tuercas, pero bueno, hay que estamos como estamos y el que tengo que apretar las tuercas soy yo y tratar de dar el máximo en todos los partidos. Indiscutiblemente una ilusión importante para el Pacha Espino, que vino al Cádiz con la ilusión de hacer algo importante y hacer algo importante indiscutiblemente era el ascender con el equipo, con su equipo, con el Cádiz a la primera división. Ahora que se está en primera división, la ilusión también a cualquier futbolista le gusta jugar en los grandes campos del mundo, sobre todo cuando estás a este nivel. Y indiscutiblemente Santiago Bernabéu, el Nou Camp,
el Wanda Metropolitano ahora, el nuevo San Mamés. O sea, son estadios que míticos son los dos primeros, porque Wanda es de reciente formación, diríamos lo mismo que el nuevo estadio del Athletic Club de Bilbao, o sea que el nuevo San Mamés, el histórico era el otro, pero este también es monumental, con lo cual es muy importante y sobre todo enfrentarte a las máximas figuras del fútbol mundial. Él habla de Leo Messi como máximo exponente de la Liga Española, pero también hay jugadores de un nivel grandísimo que están siendo titulares en las mejores selecciones del mundo. Pero el Pacha, con su carácter, con su genio, con su estado de forma física. La primera pregunta era justamente la mía, porque le hablaba de cómo estaba físicamente, porque es un jugador que basa el 100% de su cualidades en el estado de forma en el que esté. Si está al 100%, es el Pacha Espino que vitorió todo el estadio. Aquí, cuando jugó con el Málaga un partidazo la temporada pasada allá en la Rosaleda. Pero tiene que estar al 100%. No puede regalar nada. Entonces, él se emplea a fondo para estar en esas condiciones, para ser útil al equipo, y por eso se ha hecho con la titularidad en un equipo donde tiene un técnico que, el eslogan archiconocido de la lucha no se negocia. Hoy también hay que felicitar a Alex Fernández. Cumple 28 años, un jugador que nació en la cantera del Real Madrid y que después pasó por el Real Club Deportivo Español, después estuvo en el Elche y del Elche vino al Cádiz Club de Fútbol y vino con un perfil bajo, pero se ganó el cariño absolutamente de todos los aficionados del equipo amarillo y justamente esperemos de todo corazón, hoy lo felicitamos a Ale por su 28 cumpleaños, pero esperamos de todo corazón que lo festeje el próximo sábado marcando un gol con el próximo partido del Cádiz, no sé cuál es, me parece que con el Real Madrid allá en Valdebeba, ¿no? Aparte conoce el campo a la perfección. Felicidades Ale, cumple 28 años, su hermano Nacho, que jugará en contra, tiene 30 años, son de cerquita, cercano en la edad. Y antes hablábamos del tema que vuelve a saltar porque la salida de Sergio González, un jugador, como dijimos, que nació en la cantera del Cádiz, él es de Cartagena, ahí lo vemos con su otro exponente importante de la cantera, como era Manu Vallejo, eran los dos jugadores que más habían estado entrenando con la primera plantilla. Manu dio un salto cualitativo importantísimo, se ganó la titularidad. Sergio tenía más rivalidades ahí con José Mari y con John Ander Garrido, que eran titulares indiscutibles. Pero poco a poco fue entrando, fue teniendo minutos que le vinieron muy bien a él, aunque compaginaba los minutos del primer equipo jugando también con el Cádiz B. Entrenaba casi todos los días con el primer equipo y tanto él como Manu Vallejo, cuando terminaba el entrenamiento de la primera plantilla, se acercaban para seguir las evoluciones de Juanma, el entrenador, Juanma Pavón, el entrenador del Cádiz B. Y estaban y seguían conviviendo con sus compañeritos del Cádiz B y eso hacía que también ellos estimularan a sus compañeros para ver que había una vía para poder subir de escalafón, en este caso de subir al primer equipo. Eran un ejemplo los dos para sus compañeros, era un ejemplo también de superación. Y poco a poco, lo de Manu ya fue meteórico y lo de Sergio se fue diluyendo un poquito porque no tenía todos los minutos que él necesitaba para mostrarse. Ya la temporada pasada tuvo algunos partidos de titular incluso, en la Copa del Rey lo hacía todo. Pero ¿qué pasa? Ahora llega el momento de las salidas. Y el cuerpo técnico o la dirección deportiva entiende que, porque ya no es sub-23, ya tiene que tener ficha profesional, ya tiene que tener ser una de las 25 fichas del primer equipo, y entienden que el Cádiz tiene necesidad de traer a otros jugadores, bien en su demarcación o bien en otra. En su demarcación llegó James Johnson, que fue creo que hasta el momento un fichaje acertadísimo. Y el representante ya empezó a hablar y a poner algunos problemas porque le habían quitado el número 23, que ese número 23 se lo había puesto en el partido de los Osasuna. El 23 le correspondía teóricamente a Nano Mesa. Nano Mesa, cuando arregla su situación, vuelve a retener el dorsal 23. Después llegan Jairo, llega Pedro Alcalá, llegan también
otros futbolistas que hacen que las 25 fichas estén cubiertas y que, en este caso, Sergio no pueda ser de la partida. Ahora se abre otro nuevo conflicto, porque el representante quiere que el Cádiz le dé la carta de libertad para poder marcharse al club que desee. El Cádiz indiscutiblemente le ha contestado que él tiene un contrato en vigor, por lo tanto, va a respetar ese contrato. ¿Qué hace? El otro día, ayer concretamente, que estuvimos en la instalación deportiva del Rosal, yo tuve especial atención en cómo se estaba comportando Sergio, y lo vi triste, lo vi cabizbajo, no lo vi participando en las bromas, porque estaban llegando, todavía no habían empezado el entrenamiento, Álvaro Cervera estaban hablando con los técnicos, los jugadores estaban hablando entre ellos, algunos estaban peloteando, y no lo vi como lo veo siempre, porque se trata de un chico espectacular, una persona maravillosa, que él se ha ido formando en el Cádiz como persona y como futbolista, como persona ha conseguido que todo el mundo lo aprecie, que todo el mundo lo respete y que todo el mundo tenga una admiración por él. Como futbolista hay de todo, el que le gusta, el que le gusta más, el que le gusta menos, el que cree que todavía le falta minutos para hacerse y para... claro, los minutos se hacen jugando, no estando en el banquillo. Yo puse un ejemplo un día de Francisco, un jugador que venía de Puerto Real, con Víctor Espárrago, la temporada 87-88, y Francisco no quería jugar en el Cádiz B, y porque decía que estaba en la primera plantilla. Eso provocó que después tuviera poco margen y de participación, aunque con Víctor Espárrago jugó bastante. Pero hubiera sido ideal jugar en el Cádiz B, y cuando lo solicitara y tuviera necesidad el primer equipo con posibilidades de jugar, que lo llamara, y a partir de ahí se iba ya formando y teniendo esos minutos. El conflicto está adelante. Una cosa es lo que piensa el jugador, indiscutiblemente, le hace caso a los representantes lo único que piensan es en dinero, la mayoría de ellos. Hay representantes que son unos caballeros y le dan al futbolista, porque hay una cosa, son chicos de 23 años, 22 años, 24, la felicidad que tienen ahora por hacer el trabajo que tienen, por hacer hacer de su ilusión, de lo que ellos saben hacer, hacerse profesional y poder vivir de tu pasión, que es el fútbol, eso está al alcance de muy pocas personas, vivir de su pasión. Porque eso ya te consideras que no trabajas, porque estás haciendo lo que te gusta y no se le puede llamar trabajo. Y estás cobrando muy bien, los futbolistas cobraban muy bien. Entonces creo que se tiene que replantear las cosas y pensar en el dinero para más adelante, y cuando ya también haya una cuando se consolide, así lo ponemos más fácil. Y bueno, creo que en ese aspecto le está pasando factura el tema. Nosotros íbamos a hablar del Real Madrid, mañana lo vamos a hacer ya más en profundidad con los entrenamientos y demás, y vamos a ir a ver los 5 mejores goles del mes de septiembre. Escuchamos. Qué buen balón del Cucho para Cucurella, controla el futbolista catalán, continúa Cucurella, le pega con la derecha. ¡Golazo! Trayazo espectacular de Marc Cucurella. Se acomodó el balón que le puso el Cucho, se acercó 1,5 metros a la frontal. Jorge Fekir y Borja, Canales, el Betis, Canales, ha tapado Joaquín, le pega a William. ¡Te lo canto! ¡Gol! ¡Carballo! Campaña por dentro, Miramón, toca Morales, zona de disparo, recorta Morales, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! El golpeo de Yago. No la vio, porque es un auténtico golazo. Yago Yaguiño. El centro muy pasado, demasiado para el Cucho Hernández, que sin embargo consigue tocar de cabeza atrás para Niom, que la pone dentro. ¡Ojo a la volea! ¡Gol, gol, 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 gol!
Pues ahí está. El gol que sube al marcador lo celebra Ángel Rodríguez, lo grita el Getafe, que se acaba de adelantar en el minuto 15 de la primera parte. El gol llegó hace dos. Ahí vemos a José Bordalás, su equipo por delante frente al Real Betis, con un gol. No sé si la Liga se ha puesto el orden de los goles, de el que más gusta, el que menos gusta, pero a mí, indiscutiblemente, el que más me ha gustado es el de el gol del Levante de Morales, porque en un solo gesto técnico supera toda una línea de marcaje, toda la línea defensiva, y luego remata la misma escuadra de la portería del portero del Valencia, Jaume Domenech, creo que estaba en ese partido. Con lo cual, yo elijo ese, ustedes ya se quedan con el que más les haya gustado. Nosotros nos vamos hasta mañana con más Submarino Amarillo. Tenemos mañana una jornada un poquito más cortita, de media hora, pero tenemos toda la previa del partido del Cádiz en su visita a la Ciudad Deportiva de Real Madrid, Club de Fútbol, que se va a disputar ese partido el sábado a las 6:30 de la tarde. Que tengan una muy, pero que muy buena noche. Hasta luego.